Muy buenas chicos, soy Yadai Bravo. Estamos en confinamiento y vamos a darle un poquito de caña al canal que lo tenemos abandonado. Y les voy a hablar de una marca que se ha hecho hueco en varios sitios del mundo con distribuciones y sobre todo aquí en España. La marca How, la pueden ver aquí en la gorra, ¿vale? Es una marca especialmente con la que yo pesco en mis viajes y aquí en las Islas Canarias. Y les voy a enseñar algunas de las cañas que personalmente tengo yo, no tengo toda la gama, pero tengo algunas con las que se pueden quedar con algunas características y demás, y así resuelvo algunas dudas que me han preguntado estos días en Instagram y en Facebook y demás. La primera caña que voy a enseñar es la Little Tuny. Esta caña especialmente está montada en carbono toray, es una caña que a mí personalmente gusta mucho para pescar a spinning por su gran reserva de potencia y la verdad que no me ha defraudado. Montada en anilla SIG, hemos cogido varios peces con ella y la hemos pasado de peso, que es lo más importante. No se debe pasar de peso, pero la hemos pasado de peso a adrede, pidiendo permiso a la gente de How para así probarla y ver hasta dónde puede llegar. Les dejo una fotito de Andaman donde hemos cogido algunos GT. Les dejo también una foto donde pueden ver un jack y les dejo un pequeño vídeo. Cabrón, te salió peleador, ¿eh? Salió peleón, peleón, güey. ¡Ay, güey! Y en la graciosa, como no, a un sierrita que nos entró, a un popper, típico de aquí de las Islas Canarias. Esta caña, la verdad que la recomiendo bastante, nos gusta mucho, nos la llevamos siempre en todos los viajes, vayamos a popping o vayamos a jigging, siempre la llevamos porque siempre estamos pues varios lances con ella. Y luego, la siguiente de esta categoría, esto sería pues un spinning pues más ligero, 20-70 más o menos, y vamos a subir un poco a la gama Bullfighter. En este caso tenemos la Bullfighter 150, a ver si quiero enfocar la cámara que... Ahí está, Bullfighter 150. Esto es una caña destinada a un popping un poco más heavy, un poco más light en esta circunstancia, ya que es una 150 a hasta 150 gramos. Vale, esta caña la hemos usado en México. Les voy a mostrar un pequeño vídeo de Raúl, un compañero nuestro, fabricante de los señores Black Pau, que se ha ido con nosotros a México y ha cogido varios jacks con ella. Les voy a enseñar un pequeño vídeo. Caer al agua y queda pegado. Impresionante. En este caso, la Bullfighter 150 es una caña 8,3 pies, lo que equivale a 2,50 metros, fabricada en carbono toray y montada en anilla Fuji SIG. Es una caña verdaderamente buena, tiene una buena reserva de potencia. A mí, la verdad, si es porque la tengo, es porque me gusta bastante y me ha dado buenos resultados. Vale, vamos a subir un poquito más la categoría y vamos a ir ya a un popping más heavy, un poquito más agresivo, ¿vale? Esta caña está formada por carbono toray, anilla Fuji SIG Titanium, como se pueden ver aquí,
¿vale? Ese color grisáceo. Es una caña que nos ofrece un popping pues mucho más agresivo. Puedes lanzar hasta popper de 200 y 220 gramos con ella sin que la caña recargue mucho. La hemos probado y ha ido muy muy bien. Estamos muy contentos con ella y sinceramente es la titular en todas las salidas. Está bueno. La caña dura. Venga, que empezó la actividad, hostia. La cucharra, muchacho. Ahora quita, pasa por acá. Esto no es chico, Mujete. Bájalo, déjalo. Bájalo. Vamos a pasar ahora al jigging. En este caso, una caña de jigging de slow, no es la típica caña de jigging con la que tú puedes hacer jigging rápido. Tienes que hacer un jigging acompañando más bien al señuelo. Es una caña dura, ¿vale? No es un chicle, el típico chicle que puedes encontrar en el mercado con otra marca. Es una caña dura, pero no tiene esa potencia para tú hacer un jigging rápido. Es más bien un slow acompañando a lo que es el señuelo. Esta no he tenido mucha oportunidad de probarla, pero lo poco tiempo que lleva conmigo he podido sacar un jurel aquí en Tenerife, bueno, más bien en La Gomera, haciendo jigging. Y bueno, les dejo una fotito por aquí. Esta caña es 6,3 pies, lo tenemos aquí, 6,3 pies que equivale a 1,90 m, ¿vale? De esta gama tenemos varias, o sea, esta es la 300, luego tenemos 250 y 200 en modelo S, que sería para carrete spinning, y luego la tenemos en 150, 200, 250 y 300 en modelo para carrete rotatorio, casting, como quieran llamarlo, tenemos varias formas, ¿vale? Una caña muy muy buena de jigging, perdón, que ha dado buenos resultados y la gente está muy contento con ella y han sacado verdaderamente peces grandes, hasta gente de 40 kilos en Sudán, en el Mar Rojo, con la caña, pero no este modelo, sino el modelo con el carrete rotatorio. Muy muy buenas cañas y estamos muy contentos con ellas. Otro modelo que tenemos por aquí. Este sin duda es el modelo que a mí más me gusta, porque yo soy un fanático del jigging rápido, no me gusta tanto ahí bombeando despacio y demás, y esta es la Special One. Esta caña, como ven, me llegó hace poco, la tengo todavía con la etiqueta porque no he tenido oportunidad de salir a pescar, me cogió confinamiento y me he quedado en casa. Pero he tenido un prototipo en mis manos que me lo he llevado a las Islas Maldivas en noviembre, mi último viaje que realicé el año pasado, y he cogido varios GTs y he cogido dos tiburones bastante grandes donde me dio la oportunidad de ponerlo a prueba. La enrosqué lo que pude, le di lo que pude, la dimos a partir y no partió y nos ha ofrecido un jigging brutal, nos ha gustado mucho. Este blanc sí que es el titular, por lo menos para mí, en mis salidas, ya que yo soy partidario siempre de un jigging rápido, un jigging agresivo. Y esta caña se ha ganado el pulso, esta es la de Special One X. Yo me llevé otro prototipo, pero esta es la misma mejorada, goma Eva, carbono Toray, y esta es una 5.3. 5,3 pies que equivale a 1,60 m. 1,60 m es un poquito corta, pero como les digo, tiene una buena reserva de potencia, nos ofrece un jigging muy rápido, sin problemas. Le he puesto 220 gramos, lo baila perfectamente en 80 metros, en 100 metros y en 120 metros. Esta sin duda es para mí la joya de la corona de la marca Howe. Si les ha gustado el vídeo, pues suscríbanse aquí debajo, dale like, y si no, pues le das dislike, que no pasa nada. Seguimos y espero que estén todos bien en este confinamiento y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguramente intentaré hacer algunos más para por lo menos entretenernos, ya que estamos todos encerrados en casa. Chao.
estaba en el fondo y me acabo de comer un tiburón que casi me hace un no-line contra el fondo y destrozó totalmente el pescado. The new rock, the special one. Yeah. My friend Luis and Vicente. Pero ahora en español. Ahí no sé nada. Mira, tiene otro suelo, tío. Mira, porque tiene un suelo clavado por debajo.